estado de tristeza. Usualmente cuando perdemos a alguien querido, a la impermanencia de la vida, es normal sentirse triste. Pero recuérdense que la tristeza en sí mismo es una emoción causada por la mente. La mente pensando que alguien querido siempre, eternamente va a estar con nosotros. ¿Es posible eso? Hay que pensar. Porque una de las reglas de ese universo es la ley de la impermanencia. Todos nuestros queridos, inclusive nosotros, hay un día que tendremos que irnos. Es decir, si hay nacimiento, hay muerte. Entonces, si uno siente la pérdida de alguien querido y quiere salir de la tristeza, primera cosa uno tiene que entender que no es posible que nunca perdemos a alguien querido. Y no es posible que nosotros nos quedemos aquí eternamente acompañando a todos nuestros queridos. Si uno entiende esto bien, entonces la tristeza como una emoción, como un estado impermanente de la mente, va a disminuir hasta volver a la tranquilidad. Y quiero añadir más sobre cómo enfrentar la muerte de los seres queridos. Es entender que los seres, cada uno de nosotros, estamos aquí en esta vida como una etapa de nuestro aprendizaje. Ese aprendizaje tiene su comienzo y su fin. Y ese fin dará comienzo al otro segmento de esa conciencia. Y nuestro aprendizaje va a seguir hasta que hemos llegado a un estado de no más aprendizaje, que llamamos el estado de nirvana. Así es.